Soy Ociel Bustos Hernández y estoy aquí mostrando las caretas de carnaval junto con el señor Adelfo. Esos apoyos que dio el gobernador son excelentes. Va a comunicar bien a todos los municipios que están hacia abajo, como Tlahuiltepa, Juárez, aquí el Ozotlán, y la carretera que también que se pretende reparar rumbo a Molango. Está perfecto porque también hace mucha falta para allá. Anteriormente, ¿cuándo veía un gobernador que se arrimara al pueblo? Ahora lo están haciendo. Y qué bueno que está haciendo esto el gobernador, una excelente persona. Ojalá y logre terminar sus proyectos. Señor gobernador, estamos con usted. Ojalá y nos visite más seguido y será bienvenido aquí. Véngase a tomar un café con nosotros ya en plan de descanso. Buenas tardes, bueno, nosotros somos docentes del CENSAD Iztaccoquico, ubicado en el municipio de Xochitlán, Hidalgo. Somos maestras acompañadas de nuestras alumnas representando el proyecto emprendedor que es diferentes bordados. Pues realmente agradecerle al señor gobernador el apoyo que está brindando, sobre todo en el aspecto educativo. Pues qué bueno que realice estas giras para que así pueda conocer sobre todo el emprendimiento que hay en los diferentes municipios. Nos parece, ahora sí, por parte de él, una persona humana que se acerque a los jóvenes, que se acerque a estas actividades, venir hasta acá a la cabecera del municipio de Tlaltizapán. Como lo dijo hace rato, es el más alejado del estado de Hidalgo, pero venir hasta acá es una muestra de su gran compromiso que tiene con los ciudadanos y con los jóvenes. Pues al menos yo sí estoy contenta, pues se han visto reflejados, ya tenemos carreteras que son lejanas de nuestro municipio que ya están avanzadísimas, cosa que anteriormente no se veía y ahorita pues yo creo que lo hecho tiene, ahora sí dice más que mil palabras, ¿no? El gobierno y municipio tienen que trabajar de la mano, debe ser recíproco. De mi parte, muchas gracias por apoyar a mi sobrina que tiene una enfermedad y cuenta conmigo para seguir apoyando, seguir avanzando. Se ha visto el resultado, hay muchas carreteras pavimentadas y pues para mí es un excelente trabajo. Como nunca, nuestro gobernador está trabajando. Gobiernos anteriores no sabíamos de su trabajo. Tan cercano a la gente, Menchaca Salazar está haciendo un buen trabajo, excelente. Como dice el gobernador, va a ser Hidalgo potencia. Los que estaban allá arriba nunca se preocuparon por los que estamos hasta acá abajo y pues ahorita el gobernador está haciendo todo lo contrario y como le vuelvo a repetir, es un excelente trabajo.